Favor. Sí, colegas, a todos ustedes, muy buenas tardes. Queremos también empezar a la hora en punto. Sé que muchos están esperando ya desde bastante rato, entonces creo que ya, Pati, creo que todo está bien, también a mí se me escucha. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar, y para ello voy a empezar dando la bienvenida a cada uno de los profesores y profesoras de la UGEL Canchis que se han conectado en este momento. El equipo de especialistas de secundaria de la UGEL Canchis les damos la más cordial bienvenida a este espacio de asistencia técnica en la plataforma Aprendo en Casa. Nos va a servir a los docentes para tener una interacción más fluida en la plataforma. Y además de eso, nos va a servir también para que podamos ir explorando poco a poco todos los contenidos que tiene esta plataforma. Colegas, les recuerdo que estamos utilizando una plataforma virtual y para no entorpecer el normal desarrollo del evento, les voy a pedir que tengamos algunas normas que normalmente nosotros llamamos la netiqueta, ¿no? La primera es que mantengamos los micros cerrados para no entorpecer el normal desarrollo de la videoconferencia. Si desean preguntar, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma. El equipo de especialistas vamos a estar recogiendo cada una de vuestras preguntas para que podamos alcanzar a cada uno de los ponentes del día de hoy, ¿no? Al final de la conferencia y al comienzo les estamos colocando un link de asistencia. Al final les vamos a colocar un link de encuesta. Por favor, ambos formularios deben ser completados por todos los asistentes, puesto que constituyen la constancia de haber participado en el evento. Sin más preámbulos, voy a dar paso al especialista en educación, profesor Alfredo Pilco Gómez, para que inicie esta aventura por la plataforma de Aprendo en Casa. Y nos recuerde la forma de ingreso, la forma de inscripción y todo lo que contiene, pues, esta importante plataforma. Adelante, profesor Alfredo. Gracias, profesora Patricia. Muchas gracias. Bien, colegas, a nombre de la UGEL Canchis y del equipo de especialistas del nivel secundario, tengan ustedes un cordial saludo el día de hoy a esta asistencia técnica programada por nuestra UGEL Canchis. Darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y bueno, la UGEL Canchis, el equipo de especialistas de la UGEL Canchis del nivel secundario, han preparado pues esta asistencia técnica en vista de que muchos docentes están presentando algunas dificultades con el ingreso, sobre todo a lo que es la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a tratar de hacerlo un poquito más interactivo, esta asistencia técnica, en vista de que no es mucha la información y los recursos que nos brinda esta plataforma de Aprendo en Casa. Sin embargo, vamos a ir intercambiando con algunas aplicaciones que a ustedes también como maestros, como docentes, les va a servir en lo que es el trabajo que vienen realizando con los estudiantes. Entonces, como manera más o menos de darles, alcanzarles qué aplicaciones, qué recursos más pueden utilizar en el desarrollo de vuestro trabajo, es que vamos a ir interactuando con algunas aplicaciones. Muy bien, colegas, el día de hoy vamos a hacer un paseo, vamos a hacer una visita a la plataforma de Aprendo en Casa. En este sentido es que voy a compartir con ustedes la primera parte que está referido al registro al ingreso de lo que es la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces, colegas, voy a compartir, por favor, profesora Patricia, si me puede confirmar, voy a Okay. compartir y me comunica, por favor, si ya se está viendo, si se está visualizando o no. Por eso mi hermana me dijo, Juan, ahora que me recuerdo, mi hermana te hice tomar en la mañana antes de que comas, me dijo. Colegas, les vuelvo a recordar que tenemos que mantener los micros apagados.
les agradecemos mantener esa norma mínima de convivencia. Muchas gracias. Alfredo, puedes ya empezar a compartir la pantalla. Ok, gracias, Patti. Un segundito, por favor. Bien, mientras el profesor Alfredo va compartiendo pantalla, les hemos colocado un link de asistencia en el chat de la plataforma. Por favor, recuerden registrar la asistencia. A ver, un segundito, les voy a pedir que me esperen para ir compartiendo con ustedes. Ya se ve la pantalla compartida, Alfredo, no hay problema. Ya, ok, gracias. Estamos ahorita, por favor, a la profesora Patricia, que indicando si se está visualizando o no. Sí. En este momento estamos ingresando por Google Chrome. Pueden ingresar también por cualquiera de las opciones de exploradores de las plataformas y ponemos lo que es Aprendo en Casa en el buscador, ¿no es cierto? Entonces, ingresamos Aprendo en Casa del Ministerio de Educación y nos va a ir mostrando lo que es la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces, como ustedes ven, señores profesores, esta es la primera pantalla que nos está mostrando, que nos muestra la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces, muchos docentes no estaban pudiendo ingresar por esta plataforma y la mayoría lo estaba haciendo solamente como invitado, ¿no? Ingresar como invitado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la parte superior aquí, donde les estoy mostrando, en la parte superior indica regístrate. Entonces, vamos a entrar a ese botón, regístrate, para poder ir ingresando y registrarnos en la plataforma Aprendo en Casa, cosa que de esta forma no vamos a hacer el ingreso como invitado solamente, ¿no? Como un visitante. Muy bien, entonces, para interactuar un poco con esta plataforma, a ver, vamos a ingresar a Regístrate. En esta plataforma de lo que es Aprendo en Casa, tenemos que registrarnos en primer lugar. ¿Qué nos está pidiendo, qué nos está solicitando la plataforma? Que nosotros ingresemos un perfil. Si hacemos un clic en esta pestaña y desplegamos, tenemos los siguientes perfiles, como docente, como familia, como estudiante. Entonces, obviamente, nosotros vamos a escoger como docente, ¿no es cierto? Luego, al lado nos pide fecha de nacimiento. Entonces, ahí vamos a ingresar también la fecha de nacimiento. Listo, ya tenemos. Ahora, en la siguiente pestaña también nos indica tipo de documento. Entonces aquí hay las opciones que se presentan son DNI, carnet de extranjería. Entonces lo que vamos a escoger es obviamente DNI, no somos extranjeros. Listo. Al lado ponemos el número de el DNI 24. Listo. Ya tenemos esta información ingresada. Ahora también nos está solicitando que coloquemos la modalidad. En la modalidad, cuando desplegamos, se nos presenta básica regular, básica especial y básica alternativa.
Entonces, obviamente tenemos que escoger básica regular. Los docentes que están trabajando en básica especial pueden escoger básica especial y los docentes que están en básica alternativa de igual manera. En este caso, nosotros escogemos o seleccionamos la básica regular. Al lado nos pide también la pestaña el nivel. Vamos a desplegar esa pestañita y se nos despliega una lista un poquito larga de las opciones en el nivel. Hay nivel inicial, nivel E y B, nivel primaria regular, nivel E y B, E y B amazónico, primaria E y B andino, primaria multigrado rural, secundaria regular, secundaria E y B amazónico y secundaria E y B andino. En este caso nosotros vamos a seleccionar secundaria regular. Muy bien. En la última pestaña nos pide grado y edad. Entonces, cuando ingresemos a la plataforma, no nos preocupemos que simplemente, vamos a escoger, si por decir tenemos, hay muchos docentes que tienen los 5 grados y algunos otros docentes que tienen 4 grados y todo ello, ¿no? Entonces, como referencia podemos ingresar por cualquiera de estas 3 opciones, poniendo primer y segundo grado, tercer y cuarto grado o quinto grado. Entonces, vamos a escoger primer y segundo grado. Y no nos olvidemos finalmente de de activar este CAPTCHA, ¿no? El CAPTCHA. No soy robot. Entonces, activamos esto también y listo. Ahí le damos registrar, ¿no? Ahí le damos registrar. Se va a registrar, obviamente, y nos va a ingresar directamente a la plataforma de Aprendo en Casa. Muy bien, entonces voy a volver a compartir otra vez para ingresar en otra pestaña. Muy bien. Ya, una vez que hemos ingresado, profesora Patricia, si me puede indicar, se está visualizando la pantalla, ¿verdad? De Aprendo en Casa ya. Exactamente, ingresado. Sí, no hay problema. Gracias. Muy bien, entonces ya estamos dentro de la plataforma, ¿no? Ahí ya nos va a indicar, indicando los grados. Acá tenemos secundaria básica regular, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto grado. Muy bien, entonces, esta es la forma como hemos ingresado a la plataforma de Aprendo en Casa. Ahora, colegas, antes de darle paso a la profesora Marinela, que va a ir hablándoles sobre el primer botón, ¿no?, de esta plataforma de Aprendo en Casa, yo les voy a compartir con ustedes una aplicación, el que ustedes también pueden utilizar, pueden hacer uso de esta aplicación para ir, les voy a compartir un enlace en el chat de la plataforma y les voy a pedir que ingresen a los docentes a esta aplicación del Quizzit para que podamos ver de qué se trata esta aplicación y qué recursos nos va a nos presenta y de qué forma nosotros también como docentes podemos ir aplicando este recurso importante que no está en Aprendo en Casa. Es una aplicación que nosotros la podemos encontrar en la web. Entonces, mientras voy preparando, profesora Patricia, de repente algunos comentarios al respecto por parte suya. Bien, colegas, me gustaría de repente intervenir en esta parte. Lo que el maestro Alfredo nos va a compartir es un aplicativo que se encuentra en la web y que nosotros podemos utilizar con nuestros estudiantes y que esta tarde para nuestro trabajo nos va a servir para poder ver nuestros conocimientos previos. Sí, efectivamente, estamos dándoles algunas herramientas para que ustedes también puedan interactuar con vuestros estudiantes y la forma correcta de interactuar en la plataforma Aprendo en Casa.
Adelante, profesor Alfredo, con esta parte. Bien, les voy a compartir en este preciso momento el enlace a donde deben ingresar y les voy a pedir que ingresen a los docentes. Ya les he enviado, ahí está en el chat de la plataforma. Hay un enlace y les voy a pedir a algunos docentes que puedan ingresar para poder interactuar a través de esta aplicación llamada el Quizy. Muy bien, hasta la fecha todavía no tenemos, tenemos ya 3, 4, 5, 6 participantes, 9, 10, 11, 13, 15, 17, qué bueno, ya tenemos 18 participantes, 19. ¿Aló? ¿Aló? Están ingresando varios docentes a la aplicación. Ya tenemos 27 docentes en la aplicación, 31, 32. Entonces, como ven ustedes, colegas, es completamente fácil. Esta aplicación del Quizy nos da esa posibilidad de poder enviar a los estudiantes o con quienes vamos a interactuar a través de esta aplicación. Nos da la posibilidad de enviarles este enlace para que directamente se pueda interactuar a través de esta aplicación. Entonces, ya tenemos 41 docentes. Vamos a dar inicio, 43, 44, ya están ingresando una buena cantidad. A ver, esperaremos un par de minutos más para iniciar con esta aplicación, que ustedes lo pueden utilizar también, colegas, puesto de que a través de esta aplicación que es el Quizy, nos va a dar la posibilidad de poder elaborar un cuestionario para que se pueda realizar con los estudiantes o de repente entre docentes, en la que podemos preguntar con algunas opciones y puedan responder. Entonces, ustedes van a ir interactuando con esta aplicación y vamos a ver qué les parece a ustedes también para que puedan utilizarlo en el trabajo con los estudiantes, ¿no? Muy bien, a ver, daremos inicio. Tenemos 65, 66, siguen conectándose los docentes. Tenemos una gran cantidad de docentes que se están conectando a través de esta aplicación. Muy bien, a ver, vamos a dar inicio. Tenemos 75 ya participantes que se han conectado. Y de repente también más adelante les vamos a ir mostrando cómo es que no sé si de repente el tiempo nos va a alcanzar, Mario o Patty, para darles algunas pautas, dónde está esta aplicación en la web, darle básicamente algunos tips para que puedan ir, registrarse y de qué forma también pueden ir preparando estos cuestionarios, ¿no? Muy bien, a ver, voy a ver, ya tenemos 84 docentes que se han conectado en esta aplicación, 85. Muy bien, voy a dar inicio, 86. Muy bien, ahora sí, ya estamos iniciando. Les voy a pedir a los docentes que puedan ir respondiendo a las preguntas que se les presenta. Muy bien, seguramente ya los docentes han venido respondiendo a las preguntas. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, los docentes ya respondieron y hay una gran cantidad de respuestas que se han venido dando en este cuestionario que les hemos presentado en este momento. Está interesante esta aplicación, el Quizy, que la pueden utilizar. A ver, Mari, de repente, o Patty, sí, si me pueden apoyar.
Claro, adelante. Voy a ir, sí, voy a ir indicándoles o voy a ir presentándoles también a los docentes un cuestionario más para que ellos también de igual manera puedan ir interactuando una vez más. Colegas, la forma en la cual ustedes pueden ingresar a este aplicativo está en el chat del Zoom, dice https://quizzes.com, háganle un clic ahí y con eso ustedes van a poder tener el ingreso a este aplicativo y contestar las preguntas, ¿no?, que hemos realizado para recoger vuestros conocimientos previos. Vamos a empezar, Alfredo. Un momentito, por favor, Pati. A ver, colegas, les voy a volver a enviar, les voy a presentar ahora otro cuestionario y ya prácticamente en relación a lo que hemos trabajado de cómo podemos ingresar a registrarnos en esta plataforma de Aprende en Casa. A ver, les voy a compartir nuevamente. Muy bien, ya les he compartido, a ver si también ingresan algunos docentes. Aquí les estamos presentando también nuevamente lo que es un cuestionario de la primera parte que hemos venido trabajando en esta actividad de cómo ingresar a la plataforma de Aprenda en Casa. A ver si pudieran conectarse, ya tenemos 38, 40, 42 docentes que están participando. Luego les voy a mostrar más o menos cómo es que esta aplicación del Quizze les puede a ustedes mostrar el resumen de las respuestas, buenas, malas, que han podido dar, ¿no?, en este cuestionario, que hayan podido marcar. Y tiene varias, tiene un cuestionario con respuestas, por ejemplo, de un botón que solamente se puede escoger una sola respuesta o también a través de checks, si son dos o tres las alternativas de respuestas. A ver, ya tenemos 76 docentes ya en la que van a interactuar a través de esta aplicación del Quizze. A ver, esperaremos. 81. Muy bien. 82, ya. A ver, vamos a empezar ahora, colegas, a poder interactuar a través de esta aplicación. Tenemos 85 docentes que han ingresado, 86 docentes que han ingresado, 88, 89, 90. A ver, anímense, colegas, para que puedan todos participar e interactuar a través de esta aplicación del Quizze. Y también indicarles, ¿no?, que hay otras aplicaciones también que pueden utilizar ustedes y que en anteriores ocasiones también ya les hemos ofrecido, como es el Kahoot, que también es bastante utilizado, ¿no? Sin embargo, también hay otras aplicaciones como esta, que es el Quizze, con el que pueden preparar también cuestionarios con vuestros estudiantes y pueden ir trabajando. Muy bien, ya tenemos 101 participantes, 102. Voy a iniciar ya para interactuar a través de este fórmula, de este formulario, ¿no?, de este cuestionario, para que podamos ir participando. Muy bien, 109 participantes, 110, 111. Muy bien, ya empezamos en 3, 2, 1. Ahora sí, a ver. Los números de emergencia disponibles a nivel nacional se encuentran. Wow, creo que les estamos presentando los mismos.
colegas, para los que de repente recién están ingresando, no sé si les puedes volver a compartir el enlace, Alfredo, para que puedan ingresar. Luego hay un aviso de empezar y le hacemos clic, ¿no? Okay. Y luego seguimos esperando hasta que aparezcan las preguntas. Mari, mientras voy preparando, de repente ya podrías interactuar para luego, después de trabajar esta primera parte de Aprendo en Casa, el primer botón, podemos también mostrarles. Entonces, muchas gracias, profesor Alfredo, por esa primera parte. Ya la siguiente parte también lo vamos a seguir teniendo. Entonces, ahora vamos a recibir a la magíster Marinela Palomino Chambi, especialista de la UGEL Canchis, para que nos dé a conocer qué contiene el botón Exploramos y Aprendemos. Adelante, Marinela. Bien, colegas, este nuevo entorno de Aprendo en Casa, realmente a muchos de nosotros ya nos habíamos acostumbrado a trabajar pues con el anterior entorno y nos resultaba bastante sencillo. Sin embargo, se ha cambiado el entorno, que es de repente, por el momento, nos resulta un poquito no tan familiar, ¿no? Pero creo que es importante que le demos una oportunidad también a este entorno y luego de familiarizarnos, yo sé que vamos a poder interactuar con él de manera mucho más eficaz. Bien, colegas, como el profesor Alfredo indicaba, cuando tú te inscribes en qué grados estás enseñando, ¿no? Puede ser que estés en primero, segundo, tercero, cuarto, o de repente en lo que es quinto de secundaria. De acuerdo al grado el cual tú has colocado, con el que vas a trabajar automáticamente, no sé si se fijan en la parte superior donde está el cursor, ahí ustedes se pueden fijar que dice primero y segundo, tercero y cuarto, quinto. Entonces, cuando tú ingresas, ¿no? Luego de haber puesto tus datos, tu DNI, tu fecha de cumpleaños, entonces ingresas y automáticamente en el grado que tú has puesto se va a poner el cursor, ¿no? Esta partecita en azul. Si estás en primero y segundo, va a estar ahí. Si estás en tercero y cuarto, la venita se va a poner en ese lugar. Y si no, en quinto de secundario. Entonces, esa es una ventaja que se tiene. Esto no significa que nosotros no podamos ver el resto de programaciones o en este caso experiencias de aprendizaje u otros documentos de los otros grados, ¿no? Nosotros lo podemos también visualizar, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a entrar a lo que es primero y segundo de secundaria, ¿ya? Que está la venita encendida, diremos así, y vamos a explorar el primer botón, ¿no? Que es Exploramos y Aprendemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos trae Exploramos y Aprendemos, colegas? Exploramos y Aprendemos, cuando hacemos clic ahí, ¿no? Tenemos dos carpetitas, ¿no? Hasta hace una semana atrás solamente se veía una carpetita, que era la experiencia de aprendizaje integradora, ¿ya? Y para esta que ya está terminando el 23 de este mes, ¿no? Ya está lista la segunda experiencia de aprendizaje, que es Promovemos el Emprendimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver con la segunda, que es nueva, porque de repente ha habido muchos que ya vieron la anterior. Entonces, ¿qué nos ofrece este espacio, ¿no? Actividades y recursos que nosotros podemos utilizar en nuestro trabajo, está por áreas, ¿no? Está la presentación de la experiencia de aprendizaje, en este caso tenemos aquí un pequeño video de presentación. Aprendo en Casa. Como mencionábamos, es la presentación de aprendizaje. Ahí está, para qué grado, para qué ciclo. Nuestro entorno está afrontando desafíos y retos que requieren propuestas de solución. Por ello, en tu colegio, un grupo de jóvenes se ha organizado para afrontar diversas situaciones. A partir de sus talentos, cada uno de ellos aporta en la búsqueda de soluciones. Hola,
mi nombre es Susana. Somos un... Bien, colegas, entonces solamente para la muestra de lo que estamos realizando en estos momentos, tenemos ahí el video de presentación y la experiencia de aprendizaje, la tenemos ahí para nuestros estudiantes, para que ellos lo puedan visualizar y seguir cada una de las actividades que ellos tienen que realizar. Entonces, este espacio es el que nuestros estudiantes lo revisan, ¿no? Y realizan cada una de las actividades que están propuestas, ¿no? En esta situación de aprendizaje. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos en este primer botón, ¿no? Estos recursos que nos sirven o que están sirviendo ahorita a los estudiantes para poder realizar su trabajo, ¿no? Acá tenemos otro video que ya es algunas orientaciones para poder empezar la experiencia de aprendizaje y luego cada una de las actividades, ¿no? Que van a realizar las diferentes áreas del nivel secundario, ¿no? En este caso, esta es una experiencia de aprendizaje integradora, ¿no? Que une a las áreas de matemática, comunicación, CIT, ¿no? Y ciencias sociales y de PCC. ¿Qué más se tiene en este espacio, colegas? Cada una de estas actividades que están propuestas, ¿no? En estas ventanitas, te dice de que vayas a lo que es materiales. Entonces, aquí en materiales, ¿no? Hay algunos materiales que le van a servir al estudiante para realizar las diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, esta corresponde a la actividad número 11. Entonces, ahí tenemos los materiales, porque a veces hemos estado leyendo de repente la experiencia de aprendizaje y luego dice materiales, y luego, ¿dónde están los materiales? Entonces, ahí en este espacio, ¿no? Se muestran estos materiales. Bien, entonces, en lo que se refiere al botón de exploramos y aprendemos, colegas, estamos observando que aquí tenemos las experiencias de aprendizaje. Y cada una de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Vienen también acompañadas de algunos materiales que se van a utilizar en estas. Bien, Alfredo. Colegas. Gracias, Mari. Sí. A ver, una vez más, vamos a ir interactuando a través de esta aplicación que es el Quizy. Y vamos a compartirles ahora un enlace, el mismo enlace, ¿no? Es un enlace que ahora vamos a interactuar también a través de este enlace que les voy a compartir en el chat de la plataforma. Entonces, vamos a responder ahora a seis preguntas. Vamos a responder a seis preguntas, así tal como lo hemos hecho, lo hemos desarrollado en la anterior, ¿no? Ya les he compartido, colegas, les voy a pedir que ingresen a los colegas a este enlace que les he enviado en el chat para que podamos de igual manera seguir interactuando. Ya están ingresando rápidamente los docentes, ya tenemos 27, 28 y hemos llegado a 30. A ver, vamos a esperar un poco más para que la mayor cantidad de docentes puedan seguir interactuando a través de esta aplicación interesante que es el Quizy, la cual nos da este tipo de recursos para poder interactuar con nuestros estudiantes. Ya estamos 89, 90, 92, 94, 95 docentes, 97, ya vamos a llegar a 100, 97, 98, 99 y 100. A ver, ahora sí, vamos a empezar, les voy a pedir a los colegas, vamos a ir empezando con esta aplicación. Ok, empezamos. ¿Cuál es tu perfil? A ver, respondemos a esa pregunta rápidamente.
Colegas, recuerden, tienen que llenarlo, porque hay un tiempo. Sí, ya creo que se acabó el tiempo. Entonces, sí, tenemos que contestar rápidamente para que nos cuenten como puntaje, porque si no, nos vamos a quedar con cero puntos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. 3, 2, 1 y 0. 10 segundos para responder. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Todos saben cuál es su fecha de nacimiento. Genial, ya pasaron los 10 segundos. Pasamos a la siguiente. Pregunta 3, 2, 1 y 0. ¿Cuál es el tipo de documento que tienes? Seguramente ahí todos van a responder, ¿no? Rápidamente. Ok, ya se pasó los 10 segundos. Vamos a la siguiente pregunta. Son preguntas que al inicio para registrar no lo habíamos hecho, ¿no? ¿Cuál es la modalidad en la que elaboras? Ok, ya pasó también los 10 segundos. Pasamos a la siguiente pregunta. 3, 2, 1 y 0. ¿Cuál es el nivel en el que laboras? Ok, todos están respondiendo rápidamente. Y se acabaron los 10 segundos. Son las preguntas que nos realizan para lo que es el registro, ¿no es cierto? Siguiente pregunta. ¿Qué grado o grados enseñas? Aquí nadie va a fallar, obviamente. Ok, ya pasaron los 10 segundos. Muy bien, son las 6 preguntas que tenemos para ir registrándonos. Y como ustedes ven, colegas, como verán, es completamente sencilla, fácil para poder interactuar con nuestros estudiantes también. Y es un recurso que podamos utilizar también con nuestros estudiantes. No sé si de repente pudiera compartir. Este es el resumen. Gracias, Alfredo. Hay algunas preguntas como en el chat. Como para ti, un ratito, por favor. Sí, este es el resumen en el quiz, por ejemplo, que nos muestra de la cantidad de participantes, las preguntas, las respuestas correctas, las respuestas malas, en porcentajes también que nos han podido dar o que hayan podido hacer nuestros participantes, ¿no? Entonces aquí nos sale todo un resumen, ¿no? De todo un resumen completo de las respuestas en relación al cuestionario. Entonces esta es la forma de cómo podemos ir interactuando con nuestros estudiantes a través de esta aplicación, que es el Quizy, una aplicación bastante interesante, dinámica para poder interactuar con los chicos. Adelante, profesora Patricia. Les comentaba a los colegas que es una forma de jugar. Nos decían, aparece un jueguito. Sí, efectivamente es un juego en el cual se pueden ir recogiendo saberes previos e interactuando con nuestros estudiantes. Bien, colegas, a continuación, el profesor Alfredo Pilco, nuevamente, se va a ocupar del segundo botón, me refiero a Seguimos Aprendiendo. Adelante, Alfredo. Gracias, profesora Patricia. Vamos a compartir. Un segundito, por favor. Ya podemos visualizar, profesora Patricia, ya se ve. Sí, efectivamente. Profesora Patricia, si me puede indicar. Sí, sí, sí. Sí, ya podemos visualizar, ¿verdad? Verdad. Ya, ok.
Bien, colegas, la profesora Marinela les ha hablado sobre el primer botón, que es sobre exploramos y aprendemos. Como les ha indicado, no se preocupen tanto al inicio de registrarse si van a considerar primer y segundo grado, tercero o cuarto, ¿no? Al final, cuando ingresan ustedes, van a tener acceso, ¿no?, a cada uno de los grados o de primer a quinto grado de secundaria. Entonces, este segundo botón ahora vamos a ir explorando en qué consiste este segundo botón de la plataforma Aprendo en Casa. Es completamente sencilla para ir explorando y viendo qué recursos nos presenta esta plataforma. Le hacemos clic en Seguimos aprendiendo y en este botón nos va a presentar varias carpetas. Entonces, aquí están divididas estas carpetas por áreas, ¿no? Están por áreas. Tenemos acá el área de inglés, tenemos educación para el trabajo, educación religiosa, tenemos tutoría, educación física, arte y cultura, y también tenemos leemos juntos. Son prácticamente 7 carpetas que nos presenta este botón de Seguimos aprendiendo. Entonces, dependiendo de las áreas de los docentes, en qué área están trabajando, la profesora Marinela nos ha presentado Exploramos y Aprendemos, donde están ahí 5 áreas que están integradas, ¿no? Las experiencias de aprendizaje. Sin embargo, en este segundo botón de Seguimos aprendiendo, tenemos por áreas, ¿no? De manera independiente aquí, podemos encontrar a estas áreas y podemos ir ingresando a cada una de ellas para ver qué información nos presenta, ¿no? A ver, vamos a ingresar al área de educación física. En el área de educación física encontramos, como lo había dicho la profesora Marinela también, hasta hace poco solamente una carpeta. Ahora ya nos presenta 2 carpetas. Vamos a ingresar a la primera carpeta donde están las experiencias de aprendizaje del área de educación física. El título es Valoramos y practicamos actividades físicas con la participación de nuestra familia. Presentación de la experiencia de aprendizaje. De igual manera vamos a ingresar a presentación y vamos a visualizar aquí un documento en PDF donde nos presenta aquí, ¿no?, el mismo título de que hemos visto al inicio, Valoramos y practicamos actividades físicas con la participación de nuestra familia. Entonces, aquí podemos ver información de bienvenida que nos está dando, qué experiencia de aprendizaje vivirás, y luego acá nos está presentando la situación de aprendizaje, que le vamos a dar lectura y nos está dando unas pautas en cuántas actividades, en cuántas semanas, cuántas actividades tiene esta experiencia de aprendizaje. Y esta primera tiene 3 actividades, ¿no?, que van a ser desarrolladas en 3 semanas. Antes de la actividad nos está dando acá información, qué vamos a hacer antes de la actividad, cómo vamos a delimitar los espacios, vamos a preparar el agua, una toalla, etcétera, ¿no?, para realizar la actividad física. Durante la actividad también nos está dando algunas orientaciones de, prácticamente son preparación, son actividades que nos van a preparar para lo que es la experiencia de aprendizaje. Muy bien, entonces, esa es la información que nos presenta esta carpeta. Y vamos a ir viendo ahora, vamos a ver ahora qué otra información nos presenta. También tenemos acá 1, 2, 3, 4 archivos. Entonces, como les había dicho anteriormente, están las actividades. Acá las 3 actividades nos presenta en este área, ¿no? Y aquí nos presenta también una introducción para lo que es el desarrollo de la experiencia. Es un video también, como anteriormente les había mostrado la profesora Marinela, ¿no? Es un video que nos va a dar algunas orientaciones de manera general, ¿no? Muy bien, entonces nos está dando algunas orientaciones y en estas 3 actividades también
nos va a mostrar un documento en PDF donde ya están las actividades de cada una de las semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos presenta la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, y ahí está toda la actividad, la primera actividad de la primera semana. Luego la segunda semana y la tercera semana. Entonces, eso es lo que nos presenta la actividad de Aprendo en Casa en lo que es este segundo botón que está referido a Seguimos Aprendiendo. Entonces, eso sería en relación al segundo botón que nos presenta esta plataforma de Aprendo en Casa. Muy bien, Patti. Antes de dar de repente paso al siguiente botón, voy a presentarles otro quiz y también en relación a lo que ha expuesto la profesora Marinela, para que puedan responder también dos preguntitas, ¿no? Dos preguntas en relación a la información que había proporcionado la profesora Marinela. Bien, a ver, les voy a, en unos segunditos, les voy a enviar el enlace, que es completamente fácil crear este enlace también para poderlo enviar a través de, no sé, del chat o a través también del WhatsApp, podemos enviarle para que puedan ingresar los estudiantes, como en este caso los docentes. A ver, ya les estoy enviando, ya les envié este enlace. Les voy a pedir que ingresen a los docentes. Nuevamente, creo que ya los docentes también están ingresando fácilmente, ¿no? Porque no es muy complicado el ingresar a esta aplicación del Quizy para poder ir interactuando a través de estas preguntas. Son dos preguntas que vamos a ir trabajando, que vamos a ir respondiendo en esta plataforma o en esta aplicación del Quizy. Entonces ya tenemos 66 docentes que han ingresado a este enlace para poder interactuar a través de esta aplicación. Muy bien, esperamos un poco más. Ya tenemos 77 docentes que han ingresado. 79, a ver, 80. A ver, un minutito más, unos segundos más para poder dar inicio ya a la actividad. Es completamente sencilla, fácil, como ustedes, colegas, habrán visto. No es complicado ingresar a esta aplicación para poder interactuar. Muy bien, a ver, vamos a empezar. Ya tenemos 92, 93, 96, 99 docentes que se han conectado. Muy bien, ya llegamos al 100, ya hemos superado los 100. Ahora sí, a ver, vamos a empezar para que podamos interactuar y responder a estas dos preguntas. Muy bien, ahora sí, ya podemos empezar. 3, 2, 1 y 0. Son dos preguntas nada más, ¿no? ¿En qué botón de la plataforma de Aprendo en Casa encontramos las experiencias de aprendizaje? Son 4 segundos, nos queda 3, 2, 1 y 0. 10 segundos. Ya se pasó así de rápido. Eso también nosotros lo podemos programar, colegas. Si queremos darle más tiempo, lo podemos hacer. Entonces, eso depende del docente. ¿Cuánto tiempo queremos darle, no? Vamos con la segunda pregunta. 3, 2, 1 y 0. ¿Qué información nos brinda el botón? Planificamos. Ya están pasando los segundos. 4, 3, 2, 1 y 0. Se pasó el tiempo. Muy bien, son dos preguntas en esta en este cuestionario que se ha preparado. Y como verán ustedes, colegas, es completamente fácil poder programar. A la profesora Marinela creo les ha enviado el enlace para que también puedan ingresar a esta aplicación, de que lo podemos encontrar en internet, registrarnos, es completamente sencillo. Y cosa que de esa forma podemos ir interactuando con nuestros estudiantes. Muy bien, colegas, como les he indicado, es completamente fácil y sencillo y divertido, ¿no? Adelante, profesora Patricia. Gracias, profesor Alfredo. Realmente estamos
aprendiendo y jugando un poco, ¿no? Bueno, Marinela, adelante con el tercer botón, planificamos. Adelante. Bien, colegas, bueno, ya hemos visto, exploramos y aprendemos dónde están las experiencias de aprendizaje. Hemos continuado con lo que es seguimos aprendiendo, dónde están las experiencias de aprendizaje no integradas, ¿no? De dónde está lo que es inglés, leemos juntos, también está arte y cultura, ¿no? Y educación física, ¿no? Y ahora nos toca explorar el botón planificamos, ¿no? En este botón tenemos tres ventanitas, ¿no? De tres archivitos, que uno de ellos es orientaciones generales, el cual hasta el momento no está habilitado, y están las guías docentes y el centro de recursos que sí están habilitados. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que nos ofrece la guía de docentes. Bien, la guía de docentes, colegas, en este botón de planificamos, está la guía de las experiencias de aprendizajes integradas, ¿ya? Eso que el año pasado nos enviaban, les enviábamos, les compartíamos, ¿no? Y ustedes ya tenían las guías, entonces ahora esto ya está aquí en esta plataforma de Aprenda en Casa. Entonces, aquí tenemos la guía integrada. Ya, la guía integrada donde está la presentación de la experiencia de aprendizaje, están los datos generales para qué ciclo está, qué áreas son las que de repente están integrándose esta experiencia de aprendizaje, de qué fecha, de cuándo, cuál es la extensión, ¿no? que tiene esta experiencia de aprendizaje, y el periodo de ejecución, que en este caso son 3 semanas, ¿no? Esta es de la primera experiencia que se ha tenido, que ya la estamos culminando este 23 de abril, ¿no? Y ahí tenemos el planteamiento de la situación, el propósito de aprendizaje, los enfoques transversales con los que se va a trabajar esta experiencia de aprendizaje, relación entre producto, competencia, criterios y actividades sugeridas, ¿ya? Ahí está todo eso combinado, ¿no? A través de estos cuadros que nos está presentando esta guía docente para la planificación curricular. Ya, entonces, colegas, está para que nosotros lo podamos revisar, ¿no? Y podamos tener un poco más de cerca cuál es la lógica, ¿no? Con la cual nuestros docentes, ustedes como docentes van a tener que revisar para luego trabajar de mejor forma con nuestros estudiantes. Creo que se fue la señal, Patti, por favor, confírmame. Está bien, Mari, estás continuando. Ah, ya. Listo, gracias. Bien, como decíamos, están cada una de las actividades, ¿no? ¿Cómo es que vamos a desarrollar, ¿no? cada una de las actividades que están en cada una de las áreas, ¿no? Bien. Y luego la segunda parte, colegas, porque muchos de repente no hemos llegado a la segunda parte, ¿verdad? Y nos hemos quedado solo en la primera parte. La segunda parte, colegas, están las sugerencias para la diversificación. Vamos a tener algunas sugerencias, ¿no? Para poder adecuar la experiencia de aprendizaje. Entonces, eso nos va a ayudar, colegas, ¿no? A darle un color distinto, ¿no? Un color que se asemeje más a nuestra institución educativa y a nuestra realidad, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes lo puedan revisar, ya que acá, como reitero, hay algunas sugerencias en lo que es el planteamiento de la situación, ¿no? Para que nosotros entendamos cuál sería la diferencia, ¿no? La situación original que me ha presentado Aprende en Casa y la situación diversificada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a aumentar? ¿Por qué lo voy a aumentar? Entonces, existe una lógica que ustedes sería necesario que podamos revisar. Luego tenemos en lo que es el propósito de aprendizaje, de igual forma, está en la versión original y en la versión que nosotros podemos diversificar. No, igual los enfoques transversales, entender cada uno de ellos para de repente hacer algún ligero cambio.
la producción de competencias, criterios de evaluación. Entonces, colegas, es cuestión de que nosotros lo tengamos que revisar, tenemos que tener bastante paciencia para poder revisar todo este material que, bueno, no es corto, es extenso, pero que finalmente vamos a tener satisfacciones porque vamos a poder entender mejor cómo funciona y esto lo vamos a aplicar a las experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes. Finalmente, colegas, tenemos la tercera parte, ¿no?, que tiene este recurso, que es la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje, sugerencias para el acompañamiento. Entonces, no solamente tenemos las sugerencias para la planificación, sino también tenemos sugerencias para el acompañamiento, ¿no? Nos va a servir para trabajar ya directamente con nuestros estudiantes. Entonces, primero, comprensión de los componentes de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Cómo poderlos hacer que ellos entiendan de mejor forma cuál es el reto, cuál es la situación a la cual se van a enfrentar, para que ellos lo puedan resolver. Comprensión de la secuencia de actividades sugeridas, ¿no? Entonces, también para poderles hacer entender de mejor forma esta secuencia de actividades que les vamos a presentar. Así como también tenemos acá algunas sugerencias para lo que es el seguimiento, retroalimentación del proceso de aprendizaje, ¿no? Todas estas en el marco de lo que es el acompañamiento al estudiante. Entonces, colegas, y finalmente tenemos el anexo de la programación de Aprende en Casa TV Secundaria, ¿no? Que es lo que se va a trabajar semana a semana, fecha a fecha, ¿no? De la transmisión. Entonces, ese material también se tiene en esta guía docente. Bien, entonces, colegas, esperamos que ustedes puedan revisar este material. Como hemos visto, es bastante extenso, pero que va a rendir sus frutos, ¿no? Al momento de revisarlo y poder entender de manera más cercana, ¿no? Cómo podemos ir trabajando en bienestar de nuestros estudiantes. De igual forma, así como hemos mostrado la guía integrada, colegas, también está la guía de inglés, la guía de educación física, la guía de lo que es arte y cultura, ¿no? Entonces, están esos documentos aquí en lo que se refiere a este botón de planificamos. ¿Qué más nos ofrece Planificamos, colegas? Bien, en esta también lo que otro recurso que nos presenta este botón de planificamos. Vamos a regresar. Aquí tenemos el centro de recursos. Este centro de recursos, colega, es un repositorio de diferentes materiales que el Ministerio de Educación ha tenido a compartirnos, ¿no? Entonces, acá tenemos también, de igual forma, en este centro de recursos, material educativo, ¿no? Material de formación docente, recursos y orientaciones para el año 2021. En lo que es material educativo, es lo primero que vamos a revisar. Como mencionaba, aquí está el repositorio. Tú puedes buscar el material, ¿no?, por diferentes niveles. Yo solo acá le voy a poner lo que es el nivel secundaria, ¿ya? Y cuando aplico esto, inmediatamente comienzan a salir todos los materiales de lo que es cuadernos de trabajo, ¿no? Todo el material que está hecho para la secundaria. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los cuadernos de trabajo, ¿ya? Ya, aquí está la búsqueda, como le he puesto secundaria, están todos los materiales, ¿no?, con los que se trabaja en el nivel secundario.
Ahí hemos puesto en la hojita 2, acá tenemos antología, ¿no? Tenemos Resolvamos para los profesores de matemática, tenemos este cuaderno de fichas y de fuentes históricas que es para el área de ciencias sociales. Entonces acá tenemos el cuaderno de trabajo. Bueno, todos los materiales que el ministerio ha sacado lo tenemos acá de manera virtual para que podamos consultar, porque a veces no los encontramos o estamos pidiendo de repente a algún colega que nos facilite, ¿no? Si le ponemos por ciclo, ya, le vamos a poner sexto ciclo y le vamos a poner ya el área de matemática. Entonces, inmediatamente nos sale, colegas, cuaderno de trabajo, Resolvamos, ¿no? Que es del área de matemática. Entonces, de esta forma yo puedo acortar, diremos, la búsqueda y para que me salgan, no me salga todo en general, sino me salga parte por parte. Asimismo, bueno, acá, como decía, en general tenemos cuadernos de trabajo, tenemos guías, ya, tenemos guías, también tenemos videos, colegas. Ya tenemos videos y hay libros. En lo que es formación docente, colegas. De igual forma tenemos, bueno, vamos a poner el nivel secundaria para que lo veamos de manera general. Bien, tenemos diferentes videos como, por ejemplo, herramientas digitales para el almacenamiento de y la organización de evidencias de aprendizaje en entornos virtuales. Tenemos acciones para competencias. Entonces, colegas, material tenemos, solo que nos falta de repente indagar. Y de repente muchos de nosotros tenemos un poquito de miedo de poder indagar cada uno de los botones de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces acá también tenemos materiales en lo que se refiere a formación docente. Vamos a ver los recursos y orientaciones para el año 2021, que es otro de los botones de esta ventana de recursos. Bien, aquí tenemos los diferentes webinars de Perú Educa, que los podemos visualizar. Ya, entonces, ahí están los diferentes webinars. Solamente es cuestión de buscarlos para poder nosotros también orientarnos, ¿no? Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos recursos de planificación. Así como también orientaciones para la planificación curricular. ¿Ya? Entonces, como hemos mencionado, tenemos abundante material. El asunto es buscarlo, ¿no? Ahí tenemos lo que es planificación de Aprendo en Casa secundaria, AEBA, planificación para lo que es los diferentes niveles. Orientaciones para la evaluación diagnóstica y planificación anual. Entonces, colegas, tenemos, creo, bastante para poder seguir investigando en esta plataforma de Aprende en Casa. Bien, entonces, con esto estaríamos terminando lo que es el botón referido a Planificamos, que es el tercer botón, ¿no? El tercer botón. Entonces, diríamos, ¿no? ¿Dónde la respuesta a la pregunta que se hizo en el quizis es dónde, en qué botón encontramos pues, las guías docentes? Las guías docentes las encontramos en el botón Planificamos. Ahí están todas las guías docentes de las experiencias de aprendizaje integradas y las experiencias de aprendizaje individuales, ¿no? Y tenemos, a su vez, donde tenemos más materiales podemos encontrar aquí en el centro de recursos. Bien, adelante, Patricia, para continuar con esta tarde. Gracias, Marinela. Y bueno, si me permites compartir pantalla, deja de compartir, por favor. Bien, colegas, ya Alfredo, Marinela les han ayudado a explorar esta plataforma de Aprendo en Casa. Solamente recordarles
que estos dos primeros botones, exploramos y aprendemos y seguimos aprendiendo, también lo van a encontrar nuestros estudiantes en su entorno. Cuando se inscriben como estudiantes, van a encontrar estos recursos que son propiamente para que el estudiante pueda trabajar, ¿no? Planificamos y fortalecimiento profesional es exclusivamente para los docentes. Estos dos botones no los van a encontrar nuestros estudiantes cuando ingresen a su entorno, ¿no? Entonces, el último botón, ya lo dijo Marinela, es el de fortalecimiento profesional, que constituye también un botón para exclusivo del docente, ¿no? Entonces, en este botón vamos a encontrar dos carpetas. Una, el buzón de consultas, en la que nosotros vamos a encontrar algunas preguntas frecuentes. Está cargando en este momento el contenido. Y como ustedes pueden ver, van a encontrar un buzón de consultas. En este buzón de consultas, vamos a ver, vamos a encontrar algunas preguntas frecuentes, algunas situaciones que también necesitamos nosotros como ayuda, ¿no? En nuestro trabajo pedagógico. El internet está un poco lento. Bien, colegas, parece que nuestro internet está bastante lento. Ya, perfecto. Acá tenemos entonces las orientaciones a los docentes, que es lo que hemos encontrado en este botón, y vamos a encontrar preguntas frecuentes sobre lo que es evaluación formativa, sobre lo que es el trabajo no presencial o remoto, la planificación, los recursos y materiales, la línea formativa de salud física y socioemocional, las orientaciones para la evaluación de competencias según la resolución viceministerial 193. Y como ustedes pueden ver, los sitios más visitados son los de evaluación formativa. Si nosotros hacemos un clic en evaluación formativa, vamos a encontrar solamente un pequeño concepto de lo que, a lo que se refiere, pues, lo que es evaluación formativa, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir tener claridad en algunas preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿cómo se va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia? ¿Cómo se va a realizar la retroalimentación en entornos virtuales? Y así vamos encontrando algunas preguntas que nos ayudan a clarificar, pues, nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Por ejemplo, ¿es correcto si pido a los padres de familia que envíen todos los días sus evidencias al grupo de WhatsApp? Y ahí nos responde, ¿no? No necesariamente se debe de solicitar evidencias todos los días, porque depende del momento en el que se encuentra el estudiante en el proceso de aprendizaje. Es decir, vamos a ir buscando algunas preguntas que nosotros tenemos y nos hacemos normalmente y que a veces no tenemos una respuesta adecuada en este primer botón, ¿no? También, igualmente, nosotros vamos a encontrar acá un formulario de consultas, ¿no? Algunas consultas que tengamos nosotros, vamos a ingresar ahí a este formulario y vamos a poder realizar algunas consultas en este formulario de consultas hasta ver, pues, qué es lo que nosotros queremos ir haciendo que nos orienten, ¿no? Bien, volvemos al botón de al entorno principal y vamos a encontrar en fortalecimiento profesional, vamos a encontrar la otra carpeta de la cual estábamos hablando y es Te Escucho Docente, ¿no? En Te Escucho Docente, colegas, vamos a también a encontrar algunas cosas que necesitamos. Por ejemplo, una guía de teléfonos con los cuales nosotros podemos comunicarnos de emergencia, ¿no? Si estamos en peligro, si necesitamos atención y cuidados COVID, si es que necesitamos algunos recursos de soporte socioemocional, y acá tenemos prácticamente varios recursos de soporte socioemocional, como manejo
de emociones en tiempo de COVID, manejo de emociones en el ámbito profesional, el rol de soporte y conexión, los recursos para la salud física. Y si tenemos también algunas preguntas, podemos ingresar en este espacio, ¿no? Inclusive tenemos ahí una guía de teléfonos y ustedes pueden, podemos seguir bajando. Vamos a encontrar, inclusive, estamos para ayudarte, ¿no? Y si hacemos clic ahí, vamos a encontrar qué solicitudes podemos tener como docentes para una ayuda socioemocional, sobre todo, ¿no? En tiempos de COVID. Otra de las cosas que podemos encontrar, por ejemplo, son los recursos para la salud física, la prevención del COVID, la atención y cuidados frente al COVID-19, ¿no? Entonces, vamos explorando y acá tenemos números de emergencia. Si nosotros estamos en emergencia, entonces podemos llamar a estos números que ustedes pueden ver en la pantalla y vamos a encontrar una guía telefónica de la Cruz Roja, por ejemplo, de Defensa Civil, de Salud, del MINSA. Entonces nosotros podemos marcar el 113, opción 5, y vamos a tener un apoyo en la orientación psicológica desde el MINSA, el apoyo de salud para que nosotros nos informemos sobre el COVID, es el 107, los bomberos, el centro de policía, es decir, vamos a poder nosotros tener inclusive el apoyo de estos números telefónicos en el momento que nosotros vayamos a necesitarlos, ¿no? Una guía informativa sobre deudos de docentes y auxiliares de educación que han sido nombrados y que han fallecido. Entonces tenemos también una guía de ayuda para ver cómo es que podemos nosotros tener los beneficios sociales de personas que han fallecido con el COVID, ¿no? Y así vamos inclusive algunos trámites si se han demorado. También podemos reportarlos en este botón, ¿no? Si nosotros tenemos algún trámite de derechos que han sido demorados o las demoras de la UGEL, de la DRE, nosotros lo podemos reportar en este botón. Además, ¿qué nos ofrece la plataforma de Aprendo en Casa, colegas? Proporciona este pequeño robot que lo encontramos, una imagen de un robotcito que lo encontramos al costado derecho de la pantalla y que nosotros podemos hacer clic y vamos a tener a Eduquito, ¿no? Con Eduquito podemos interactuar. Si tenemos necesidad de un apoyo al acceso de la web de la plataforma Aprendo en Casa, entonces vamos a escribir a. Si necesitamos información sobre experiencias de aprendizaje, vamos a escribir B y así nos da una serie de opciones. Si queremos contactarnos con el Ministerio de Educación, inmediatamente vamos a escribir E y vamos a hacer nuestra consulta para que posteriormente nos puedan responder, ¿no? Entonces, así vamos a ir interactuando con Eduquito para algunas cosas que necesitamos que se nos aclaren, ¿no? Bueno, eso es lo que contiene este botón de fortalecimiento profesional y recuerden ustedes de que estos botones de Aprendo en Casa van a aparecer estos dos primeros a los estudiantes y estos cuatro botones a nosotros como docentes para que nosotros podamos apoyar también en el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Otra cosa que siempre nos han estado preguntando y es dónde podemos encontrar los audios de Aprendo en Casa. Hay muchas páginas que están ofreciendo los audios de Aprendo en Casa y que seguramente también en lo posterior lo van a incorporar en la plataforma de Aprendo en Casa. Una de estas aplicaciones es, por ejemplo, Somos Docentes. También hay una aplicación del Ministerio, pero en este momento solamente están ofreciendo los audios en idiomas nativos, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos en estos idiomas, podemos entrar a somosdocentes.net, Aprendo en Casa, y vamos a encontrar ahí, si ustedes pueden ver, toda la programación
tanto con botones igualmente de inicial, primaria, secundaria, algunos materiales educativos que también los encontramos en la plataforma y que ya Marinela nos los hizo saber. Pero sobre todo vamos a encontrar acá una carpeta Drive que se los voy a copiar, donde van a estar los audios. En este momento parece que todavía estamos cargando los audios, ¿no? Y vamos a encontrar la carpeta en este sentido. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué cosa nos van a ofrecer? Por ejemplo, para el día de mañana nosotros tenemos los siguientes audios, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, para mañana secundaria, ciclo sexto, matemáticas, inicial, primaria, y vamos teniendo todos los audios que el día de mañana nos van a ofrecer, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir teniendo los audios cada semana, ¿no? Van a ir cargando los audios y conforme van saliendo, también van a ir cargando los guiones podcast que todavía no han salido en esta semana, pero seguramente la semana siguiente van a estar a disposición de todos los maestros. Bien, colegas, con eso hemos acabado este tour por Aprendo en Casa y hemos visto la forma como podemos nosotros descargar algunos materiales, igualmente los audios, solamente los vamos a descargar, no necesitan una aplicación especial, pero para reducirlo también podemos encontrar en el buscador en Google o en cualquier otro buscador algunos aplicativos para bajarle la calidad del audio y hacer que estos audios tengan un poquito menos calidad y pesen menos, ¿no? De repente, si hay algunas preguntas, colegas, estamos a vuestra disposición. Patti, si me permites, por favor, hay un maestro que decía dónde encontramos lo que es secundaria, pero lo referido a E y B. Entonces, está en básica regular, así como usted, bueno, entro a básica regular, inicial, primaria, secundaria. Cuando hago, señalo en secundaria, me sale secundaria regular, que es lo que les hemos explicado, EIB amazónico, que no nos corresponde, pero sí EIB andino, ¿no? Hacemos clic ahí y nuevamente, bueno, tenemos la hoja inicial, ¿no?, de la plataforma y en esta podemos nuevamente también ver, exploramos y aprendemos, seguimos aprendiendo, planificamos y fortalecimiento profesional. Entonces, lo que el maestro estaba pidiendo era, ¿no?, ¿dónde están esos materiales? Ahí están ya las dos experiencias de aprendizaje para lo que es EIB en lo que es fortalecimiento. Entonces, ahí están las experiencias de aprendizaje, están las diferentes actividades que sería recomendable revisarlo, ¿no? Sí, también agregar a ello, colegas, no es que nosotros como docentes nos inscribamos en secundaria regular y no vayamos a tener acceso al resto de las modalidades del servicio educativo. También vamos a poder acceder a primaria, inicial, vamos a poder acceder, como les mostró Marinela, a muchos botones de EIB. Entonces, es cuestión de darnos de repente un tiempo e ir explorando para que podamos tener mejor conocimiento sobre esto. Profesora Alejandra, adelante, está levantando la mano. Hola, profesora Alejandra.
Pati, si me permites concluir con lo con la otra aplicación. Sí, adelante, Alfredo. Gracias. Colegas, hay algunas preguntas también sobre lo que es esta la aplicación del Quizy, de cómo poder ingresar y todo. Les voy a presentar una aplicación más antes de repente pasar a las preguntas. Les voy a compartir. ¿Me indicas, por favor, Pati, si se está visualizando? Sí, ya está empezando. ¿Ya estamos viendo? Sí. ¿Ya? Ok, sí. Colegas, acá están viendo, por ejemplo, una ruleta. Esto es una aplicación también. Bueno, yo les alcanzo esta información para que ustedes también puedan utilizar esta aplicación con los estudiantes para que ellos puedan participar o para que como docentes nosotros también podamos hacer uso de esta aplicación para la participación de los estudiantes. Es una ruleta con los nombres de los docentes, en este caso de algunos docentes. He hecho una pequeña base de datos y bueno, podemos utilizar esta ruleta para poder interactuar también con nuestros estudiantes. Le hacemos clic en esta pestañita y la ruleta empieza a girar y se va a parar y nos va a indicar quién es el estudiante. Acá, por ejemplo, nos ha indicado Blondie Jessica. Entonces, nosotros podemos hacer una pregunta y luego poder activar esta ruleta para ver quién nos va a responder a la pregunta que hemos realizado, ¿no? Entonces, es interesante esta ruleta. Yo les voy a indicar ahorita qué aplicación es y cómo pueden trabajarlo. Es completamente sencilla, es fácil el uso de esta aplicación, ¿no? Le hacemos clic solamente en la pestañita y empieza a girar la ruleta. Y aquí nos sale, por ejemplo, Clotilde Vera, la profesora Clotilde Vera, ¿no? Para que pueda participar. Y así nosotros podemos ir interactuando con nuestros estudiantes a través de esta ruleta y poder interactuar haciendo preguntas para que los chicos también puedan ir respondiendo a las preguntas, ¿no? Entonces, de esta forma funciona. Ustedes estarán preguntando qué aplicación es esta, ¿no? Enrique Miranda, por ejemplo, aquí está. Esta aplicación también nos presenta, por ejemplo, ¿no? Otra forma de poder interactuar de manera aleatoria, ¿no? Está Arturo, está Berta Umpiri, ahora pues le toca a Alejandra Catacora. Y es una forma de que puedan participar los estudiantes de manera aleatoria, ¿no? Aquí tenemos, tiene esta aplicación otra opción también, ¿no? Que nos muestra un orden de participación también puede ser, ¿no? Y podemos ir interactuando con cada uno de los participantes. Alejandra Quispe, Beatriz Insaya, Carlos Concha. Aquí hemos tomado los nombres de los colegas que se han que estaban dentro de nuestro taller. Y también esta aplicación nos da la posibilidad de poder formar grupos con los estudiantes, ¿no? Entonces le hacemos clic en esta donde nos indica grupos de dos y aquí nos está formando grupos. Automáticamente nos forma los grupos que se han conformado con los estudiantes, ¿no? Entonces acá tenemos grupos de tres también si queremos formar grupos de tres con los estudiantes. Grupos de cuatro, de igual manera, ¿no? Nos da esa posibilidad de formar grupos de cinco, ¿no? Y así tiene una serie de aplicaciones en las que nosotros también podamos formar y trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, es una aplicación que la podemos utilizar. Entonces, ¿qué aplicación es esta la que podamos hacer uso también para poder trabajar con nuestros estudiantes? Esta aplicación es el Flipiti, ¿no? En otras palabras, Flipiti en español. Entonces, esta aplicación no necesita registro, no necesita registrarse, simplemente ustedes ingresan al Flipiti y empiezan a elaborar, les va a enviar a lo que es un registro Excel, como este que les voy a mostrar. Aquí está el registro Excel, donde está una base de datos de los nombres de vuestros estudiantes y ahí ustedes le hacen clic en Get the Link, o sea, les va a mostrar acá un link por el que ustedes van a tener que ingresar a ese link para tener acceso, lo va a crear, ahorita en este momento está creando ese link, ese enlace
para que puedan ingresar a esta ruleta, ¿no? Entonces, con los nombres que ustedes han registrado, eso fácilmente se puede cambiar y nos da la posibilidad de poder interactuar a través de esta aplicación. Entonces, es completamente sencilla, ¿no? Así rápidamente, de repente, ustedes ponen Flippity, ya, aquí está el Flippity, ingresa al Flippity. Y aquí, como les digo, de frente entran al Flippity y no les va, y tiene incluso muchas otras opciones, ¿no? Entonces, aquí les está mostrando, por ejemplo, el Flippity, esta ruleta en el que directamente ustedes ingresan a esta aplicación del Flippity. Tiene también, ustedes le ponen en idioma español, acá dice planilla. Entonces le hacen clic en planilla y ahí les va a enviar, ¿no? Dice hacer una copia. Esta aplicación se está conectando, interactúa directamente con lo que es el Google Drive. Entonces les lleva así, ¿ves? Les lleva a este archivo de Excel en el que ustedes pueden ingresar los nombres de los participantes o de la sección del aula. Y luego en esta pestañita que está acá abajo, donde dice Get the link here, le hacen clic y aquí donde está en letras rojas les va a mostrar un enlace. En ese enlace que automáticamente lo va a crear y ustedes pueden ingresar también a través del Google Drive, y ahí directamente en vuestro Google Drive se va a crear un archivo de Excel y directamente ahí le hacen clic para que puedan ingresar a esta aplicación del Flippity y puedan trabajar e interactuar con vuestros estudiantes también a través de esta ruleta. Es completamente sencilla, acá está demorando un poco. En esta parte roja que ustedes están viendo, ahí se va a crear el enlace para que puedan ir y ya interactuar a través de la ruleta. Esa es esta aplicación que nos presenta el Flippity para poder interactuar con nuestros estudiantes. Y si nuevamente quieren entrar con esa misma base de datos o cambiarla ya, fácilmente pueden ingresar por el Google Drive. Ahí está, como les dije, ya creado. Aquí está, ya está de color azul. Ya ha creado el enlace, le hacemos clic ahí y directamente ahora nos va a llevar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces no lo está abriendo ahorita porque ya está cargada la anterior ruleta que les hemos mostrado hace poco, ¿no? Esta ruleta. Esa es prácticamente esta aplicación del Flippity, que también pueden, es una opción para poder trabajar con, interactuar con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora, colegas, si tienen alguna consulta, estamos a vuestra disposición. Les he colocado también las direcciones para que ustedes puedan acceder directamente a las plataformas donde se encuentran los audios de Aprendo en Casa. ¿Alguna pregunta, colegas? Bien, creo que no hay más preguntas, ya todo ha sido resuelto. No hay preguntas. Patti, también estaban pidiendo por el chat que les podamos ayudar para elaborar el quizzes. No sé si de repente Alfredo nos puede ayudar con eso. Ok. Alfredo, adelante. Sí, claro. En un segundito, por favor, les voy a compartir. Patti, ¿ya les podemos compartir la encuesta? Sí, por favor, también la encuesta. Ok. Entonces les voy a enviar, colegas, les estoy enviando ya la encuesta, un formulario, por favor, para que lo puedan llenar, que también va a constituir como un registro de salida. Muy bien, a ver, voy a compartir. Sí, hay una pregunta en el chat, Alfredo, mientras vas compartiendo, y nos dice, no están todos los audios. Efectivamente, no están todos los audios de toda la semana. Ya van poniéndolos poco a poco. Para el día de mañana, por ejemplo, ya están los audios.
y para el día martes hemos tenido más audios en lenguas nativas. Para el día jueves y viernes ya lo van a colocar seguramente en el transcurso de hoy día y de mañana, ¿no? Entonces solamente es cuestión de tener un poco de paciencia. Sin embargo, también en los grupos de WhatsApp ya les hemos compartido a los directores los WeTransfer, donde están los audios de la semana, ¿no? Algunos audios. Adelante, Alfredo. Muy bien. Gracias, Patti. Sí, aquí en el buscador ponemos quizzes, así como está escrito con Z, quizzes, la Q, la U, la I, la Z, I, Z, Z, quizzes. Entonces nos va a llevar directamente en el primer enlace, le hacemos clic, ingresamos al quizzes y aquí en esta aplicación, bueno, a mí ya me está prácticamente accediendo porque ya estoy registrado. A ver, sin embargo, voy a salir de la aplicación para que podamos ingresar nuevamente. A ver, un segundito, colegas. A ti de repente puede estar respondiendo algunas preguntas mientras. Sí, colegas, a ver, no, yo no veo preguntas en el chat o tal vez. Ya, en cuanto a la tablet, está el colega Luis, creo. Las tablets las tenemos que actualizar toda vez de que están con el contenido del 2020. Luis, si por favor puedes ampliar la información. Sí. Adelante, Luis. Luis. Ah, ya, un momentito, por favor, Luis. Ya. Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Sí, ya, sí, gracias, colegas. Sí estoy viendo la pregunta de que si los contenidos de Aprendo en Casa están las tabletas. Sí, efectivamente, sí están, ¿no? Tenemos tabletas con conectividad que se pueden actualizar con lo que es Aprendo en Casa automáticamente. Pero en las tabletas sin conectividad, justamente ahora estamos en ese proceso de instalación del gestor de contenidos del año 2020. Ya lo hemos desinstalado, se está desinstalando. Y estamos instalando los contenidos, el gestor de contenidos del año 2021, pero del primer trimestre, ¿no? O sea, hasta mayo más o menos. Después se va a volver a actualizar. Esa es la diferencia cuando no tienen conectividad. Se actualiza cada 3 meses. En cambio, cuando tienen conectividad, se actualiza automáticamente. Entonces, la pregunta es que sí tienen. Casi todo lo que estamos hablando en lo que es la web que ustedes han visto también está en las tabletas, ¿no? Pero ya les he dicho, con conectividad y sin conectividad. Gracias. Eso sería mi respuesta, Patti. Muchas gracias, Luis. Patti, ahora sí podemos. Adelante. Ok, gracias. Bien, ya se puede ver, ¿verdad? Cuando ingresamos al quizzes por el buscador, vamos a ingresar directamente al quizzes y esto es lo que nos va a mostrar el quizzes. Entonces, le hacemos clic acá donde dice Sign Up, le hacemos clic para poder registrarnos. Entonces, va a ingresar y aquí nos está pidiendo que pongamos, que nos inscribamos con un correo electrónico, ¿no? En este caso, yo le voy a dar clic a mi correo, sin embargo, a mí me está indicando de que este correo ya está registrado, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle ya. Vamos a suponer que este es el correo, ¿no? Aquí ya no me está indicando como que hubiera que fuera nuevo, ¿no? El correo que estoy ingresando. Entonces le hacemos siguiente solamente, ¿no? Le
Empecemos siguiente y aquí ya nos va a mostrar cómo estás usando Quizzes, unirse al grupo, iniciar sesión. Entonces vamos a iniciar sesión. Acá nos está mostrando ya a través de una de el registro que hemos hecho con una contraseña, nos va a pedir también una contraseña y simplemente iniciamos nuestra iniciamos con el Quizzes el ingreso, ¿no? Entonces aquí le voy a poner exacto, a ver, perdón, iniciar sesión. Ya. No es difícil, colegas, el ingreso al Quizzes. A mí me está indicando que ya está el correo, ya está registrado. A ver, vamos a crear uno nuevo para que podamos ingresar, unirse al juego. A ver, un ratito les voy a pedir. Ya otra vez al Quizzes. Ok. Bien, aquí estoy creando nuevamente con otro correo que tengo para ver cómo vamos a ir creando, ¿no? Ya ponemos el correo y le decimos siguiente. Listo. ¿Cómo estás usando Quizzes? Entonces, aquí nosotros tenemos que considerar cómo estamos usando en una empresa, uso personal. Entonces, le ponemos en una escuela o en la escuela, ¿no? Listo. Acá nos dice soy profesor o soy estudiante. Entonces, en este caso, escogemos la opción de soy profesor. Listo. Aquí nos va a dar alguna información para ingresar. Título, ¿no? Que eres un señor, mister, misses, en caso de las damas, etcétera, ¿no? Le vamos a poner, a ver, mister. Luego acá nos pide un nombre. Listo. Apellido. Le vamos a cambiar acá para que no nos dé algún problema, ¿no? Listo, y aquí le creamos una contraseña. Le decimos continuar. Ahora sí, ya ingresamos, hemos creado un nuevo registro. Entonces, como ven, ya estamos dentro de la plataforma del Quizzes. Y aquí nos da hacia la izquierda, nos da las diferentes opciones. Explorar, nos da mi biblioteca, informes, clases, los ajustes, más. Entonces, cuando quieran salir, por ejemplo, en más, aquí está cerrar sesión. Entonces, por ahí sale, ¿no? Entonces, si le ponemos ahorita biblioteca, por ejemplo, en biblioteca nos va a mostrar aquí una, porque no tenemos ahorita nada, ningún archivo creado, entonces no nos va a poder mostrar. Entonces, cuando nosotros tengamos ya algunos, la creación de algunos Quizzes, ahí sí nos va a mostrar todo lo que hemos creado, ¿no? Luego también tenemos informes, en los informes nos va a salir también ahí de todos los Quizzes, de los formularios que han respondido y todo, las clases, los ajustes y todo, ¿no?
¿no? Entonces, para empezar a crear lo que es un quizzes, un formulario de preguntas, entonces acá le ponemos crear y nos va a salir un cuestionario o una lección. ¿Qué diferencia hay entre un cuestionario y una lección? Dice un cuestionario participa en vivo o en forma crónica, asincrónica, con preguntas de cuestionarios y encuestas que los participantes completan a su propio ritmo, ¿no? Entonces, cuando ingresamos a cuestionario, nos va a dar esas dos opciones, ¿no? De que sea en vivo también, o sea, en el momento, como hemos interactuado nosotros, o también podemos dejarle al estudiante un tiempo, podemos dejarle, no sé, 2 horas, 3 horas, y podemos programarlo para que el estudiante en todo ese periodo pueda ir respondiendo, ¿no? Entonces, le vamos a poner aquí crear cuestionario. También podemos hacer lecciones, sí, también podemos hacer lecciones. Entonces, acá lo que nos está pidiendo crear un cuestionario y le vamos a poner al cuestionario un nombre, ¿no? Vamos a ponerle encuesta 1, por decir. Encuesta. Listo. Y aquí abajo nos muestra con qué elegimos, qué materia se relaciona, ¿no? Inglés, química, biología, informática. No, vamos a ponerle nomás con desarrollo profesional. Si le ponemos más, nos va a mostrar más opciones, ¿no? Especialidades, hasta ahí estudios religiosos, ciencia moral, artes, etcétera. Entonces le vamos a escoger desarrollo profesional y le damos siguiente. Entonces ahí va cargando y aquí ya empezamos a desarrollar el formulario, ¿no? O las preguntas. Acá nos da este tipo de preguntas. Esta es de opción múltiple, solamente aquí podemos escoger, si elegimos esta opción, solamente podemos elegir en las respuestas una sola la pregunta, ¿no? En cambio, en la caja no, en la caja sí podemos, en un check sí podemos elegir 2 o 3 alternativas, se puede elegir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos, por ejemplo, a opción múltiple. En esta opción múltiple, aquí elaboramos las preguntas. Entonces, podemos preguntarle, a ver, ¿de dónde eres? Listo. Entonces aquí tenemos que marcar las opciones. Podemos ponerle de Lima, Cusco, etcétera, ¿no? Podemos poner 3, 4 opciones o podemos agregar más respuestas también, ¿no? No solamente es 3, 4, como nos muestra acá, sino podemos agregar, ¿no? Y podemos eliminar también algunas opciones, ¿no? Ahí nos muestra. Y aquí incluso nos da, cuando se trata de repente de preguntas, un cuestionario de matemática, aquí nos da incluso la posibilidad para escoger las fórmulas, ¿no? Entonces, si nosotros le hacemos clic ahí, nos va a dar todos los símbolos en matemáticas, por ejemplo, que podemos ir seleccionando cada una de ellas, ¿no? Y luego también, si nosotros queremos añadirle una imagen, nos va a dar la opción de poder añadir una imagen. Entonces, a esta pregunta de dónde eres, le estamos poniendo solo 2 opciones para hacer una muestra. Cusco. Entonces, tenemos que marcar la respuesta y se va a poner en color verde. Entonces, una vez que ya tenemos la respuesta, nos da también acá algunas otras opciones, ¿no? El tiempo, como ustedes verán, cuando les hemos aplicado esta aplicación del quiz y ese cuestionario, les hemos dado 10 segundos. Aquí automáticamente te sale 30 segundos y nosotros podemos escoger para que pueda ser en 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Entonces, a ver, vamos a escoger 10 segundos y ahí le damos guardar. Listo. Ya le hemos dado guardar. Entonces, vamos a hacer la prueba solamente. ¿Podemos editar? Sí. ¿Podemos eliminar? También la podemos eliminar. ¿Podemos duplicarla? Igualito podemos duplicarla, ¿no? Entonces, aquí nos da, aquí en esta parte inferior nos da la opción de hacer una caja, por ejemplo. Una caja es donde podemos ponerle no solamente una respuesta para que pueda escoger, sino 2 o 3 respuestas, ¿no? Entonces, y así tenemos incluso rellenar espacio en blanco, encuesta, abierto. Podemos hacerle una pregunta abierta para que el estudiante también pueda
responder, ¿no? De manera abierta. Entonces, una vez que hemos terminado ya, vamos a suponer que hemos terminado de hacer nuestro formulario y en esta parte, acá en la parte superior, dice publicar. Entonces, la parte superior derecha, publicar. Entonces, vamos a ponerle en publicar. Entonces, aquí nos está pidiendo, nos está dando una opción acá, ¿no? Elige las calificaciones. Entonces, le vamos a poner la calificación para primero. Nada más, ¿no? Y luego acá nos está dando la opción visible para todos o también podemos escoger visible para ti, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a escoger visible para todos, así como lo hemos hecho. Aquí podemos arrastrar incluso una imagen también, ¿no? Y aquí ustedes van a ir explorando poco a poco. Le ponemos guardar y la va a guardar. Ya tenemos aquí. Y ahora sí nos está presentando dos opciones. Iniciar una prueba en vivo, o sea, como lo que hemos hecho en vivo en el momento, o también asignando una tarea. Si le ponemos asignando una tarea, vamos a darle al estudiante un tiempo que lo haga en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, no sé. Entonces, si escogemos la opción, iniciar una prueba en vivo, y nos va a dar acá dos opciones, clásico o a ritmo de instructor. Entonces, cuando es clásico, va a ir casi automáticamente, ¿no es cierto? Dice, los estudiantes progresan a su propio ritmo y usted ve la tabla de calificaciones. Entonces, cuando le pones a ritmo del instructor, ahí tú vas a, como docente, vas a tener la posibilidad de ya empezar con la siguiente pregunta o de repente parar un rato, ¿no? Entonces, le vas a poner a ritmo de instructor. Entonces, ya tenemos aquí y nos está dando opción. Dice fábrica de nombres, los participantes solo pueden usar nombres divertidos generados por Quizzes. Entonces, si le damos esta opción, los estudiantes automáticamente el mismo sistema les va a dar un nombre para que puedan participar. Pero nosotros lo podemos activar para que ellos también puedan poner sus nombres, ¿no? Y acá nos da otras opciones. Tiempo, los participantes ven una cuenta atrás y obtienen puntos extras por cada pregunta. Está activado. Mostrar tabla de líderes también está activado, resolver las opciones de respuestas, si deseamos lo podemos activar también, entonces se depende cada uno. Entonces, ahora le damos continuar, y ya se está generando para que podamos enviar al estudiante el enlace. Entonces, aquí nos da para cualquier dispositivo para abrir, ¿no? Quizzes. Luego acá también nos da un código, también nosotros podemos enviarle un código. Y más abajo dice, o compartir mediante un enlace. Entonces, este enlace es el que yo les envíe para que ustedes puedan ingresar directamente sin hacer uso de este código, ¿cierto? Entonces, le hacen clic y aquí les va a aparecer automáticamente el enlace como les he enviado, ¿no? Entonces, solamente ponen copiar el enlace y al copiar el enlace les va a enviar directamente, lo envían ustedes como les he enviado, al chat del grupo, lo pueden enviar al WhatsApp, dependiendo por dónde están interactuando, y ya van a poder iniciar. Y aquí en esta parte donde dice iniciar, mientras se van conectando, se va a ir mostrando acá cuántas personas ya se han conectado, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder preparar este quiz, que es completamente sencillo, fácil, para que ustedes puedan aplicarlo también en vuestra labor, ¿no? Como docentes. Eso sería rápidamente que les hemos dado alguna muestra de cómo funciona o cómo se puede trabajar con esta aplicación que es el Quizzes. Gracias, Patti. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora algunas preguntas que hemos estado recogiendo del chat y son para Luis. En las tablets, Luis, no se puede instalar WhatsApp ni Zoom. Y otro sale pantalla azul. ¿Por qué? Y no se puede poner en funcionamiento. Ok, gracias, Patti, por la pregunta. Efectivamente, hay tablet con conectividad, con chip y sin chip. Lógicamente, en las tablets sin conectividad o sin chip, no se va a poder instalar ni el WhatsApp ni el Zoom, ¿no? Pero en las tablets que tienen conectividad, tienen chip, tenemos que entender que estas tablets más es para trabajar lo que es aprendo en casa. Ya el modo de comunicarnos con nuestros alumnos por WhatsApp, por algún otro medio, eso no es tanto, digamos, el objetivo de la tablet.
Ya, entonces puede ser que la tablet tenga algunas limitaciones en su sistema mismo para poder instalar esos programas, porque no es el objetivo en realidad de la tablet. Pero estamos escuchando reportes ya de los alumnos más que todos, que ellos le han puesto un chip, lo han adecuado y han podido instalar el WhatsApp. Ustedes saben ya con la tecnología, nosotros podemos adaptar, adecuar y aprovechar al máximo, ¿no? Eso ya es, creo, cuestión de del ingenio de cada profesor, de cada estudiante. Si la tablet lo permite, su capacidad de almacenamiento, sus condiciones técnicas, y lo permite, no hay ningún problema. La tablet no se va a malograr, lo que tenemos es que usar. Más bien el MIT sí se va a poder utilizar, pues, en las zonas que tengan conectividad. ¿Por qué? Porque el MIT está asociado a lo que denominamos el G Suite, ¿no? Y en estas tablets están instaladas el G Suite, o sea, los beneficios del Gmail, como el Drive, los formularios, el Meet, eso sí se va a poder utilizar y no, eso no va a haber ningún problema. Ahora, ¿por qué se pone en pantalla azul? ¿Por qué no prende? Etcétera. Esas ya son cuestiones técnicas que de repente al momento de recibir las tablets han tenido que verificar y reportar, ¿no? De que la tablet no estaba en condiciones de operatividad. Puede ocurrir el caso, ¿no? De que hay tablets que no enciendan, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, las tablets sí están funcionando, ¿no? Estamos instalando y no hay casi ningún problema. Lo que pasa, nos está faltando a todos ya coger las tablets y empezar a trabajar. Eso sería la respuesta. Ah, con respecto a que si hay tablets que tienen chip, no tienen chip. Bueno, en lo que vamos trabajando ahorita, tenemos dos marcas de tablets, las AOC y las Lenovo. Pero están yo veo que todas las tablets tienen chip, entonces me cae raro que digan que hay tablets que no tienen chip. Lógicamente, dentro de la marca AOC, por ejemplo, hay tablets que tienen para un chip, para dos chips, ¿no? Y en las Lenovo también tienen un chip. Ahora, si hay tablets que no tienen chip, se supone que han sido dotadas esas tablets para zonas donde no hay conectividad, por lo tanto, no van a requerir de un chip, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, ¿no? Gracias. Gracias, Luis, y por favor, bueno, creo que eso es las preguntas sobre las tablets, y va a haber una capacitación especial para ello. ¿Alguna otra pregunta sobre la plataforma Aprendo en Casa? Bien, colegas, no habiendo otras preguntas, vamos a dar por concluido el taller. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. En nombre de la UGEL Canchis, les damos las gracias por haber. Profesora Patsita, recién me he conectado al Gracias, micrófono, pues profesor. está. Profesora Patsita. Muchísimas gracias. Ya terminó. Sí, Armando, adelante. Buenas noches, profesora Patsita. ¿Cómo está? Profesor Luis, buenas noches. No podía arreglar mi micro, estaba mal. Quería participar y, bueno, felicitaciones por esta exposición que se ha hecho el día de hoy. Bueno, saludarlos a todos ustedes y siempre felicitar por esta actividad. El día de ayer estaba en el Colegio Almirante Migrao. Vi prácticamente algunos estudiantes, no tenían tablet, pero resulta que estos estudiantes siempre han asistido primero, ellos han estado con sus evidencias y actualmente asisten a clases igual, pero algunos estudiantes ya también tienen tablet y no asisten. Y realmente, ¿a qué se debe de que ha llegado menos tablet a otros? A los que verdaderamente no han enviado sus evidencias, les han considerado ahí, y a los que han enviado y asisten a clases, no les han enviado un tablet, no tienen. Entonces, es mi pregunta que quería hacer hace rato. Segundo, en el colegio también se ha encontrado dos, profesor Luis, dos tablets que no funcionan. Entonces, seguramente le van a hacer también llegar de nuevo a la UGEL para que de esta manera den una alternativa de solución de dos alumnos. Gracias, profesora Patti. Gracias, por las preguntas. Sin embargo, me informan que van a tener un taller exclusivamente sobre las tablets, en las que les van a estar respondiendo a cada una de las preguntas sobre las tablets. El día de hoy solamente nos estamos ocupando de la plataforma Aprendo en Casa, y bueno, muchísimas gracias por ello. Gracias, colegas, hasta el próximo taller y
todas las preguntas que tengan sobre las tablets en esta semana. Gracias. Gracias, colegas. Muy buenas tardes. Cuídense bastante. Gracias. Gracias, profe. Aquí. Hasta la próxima. Gracias, colegas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima clase, profesoras. Gracias, colegas, gracias. Hasta la próxima. Bien, colegas, muchísimas gracias. Espero que ya hayan completado tanto la asistencia como la encuesta de satisfacción. Los vamos a esperar en un próximo taller sobre las tablets y sobre algunas indicaciones de aprendizaje. Hasta la próxima, colegas. Hasta la próxima, profesora Patti. Gracias, colega. Hasta la próxima. Hasta la próxima, colegas. Profesora Patricia, profesora Marinela, profesora Alfredo. Gracias, colega. Hasta la próxima, profesora Celia. Cuídese. Un gusto de escucharla. Hasta la próxima, profesora. Igualmente, cuídense. Cuídense mucho, colegas, estamos con ustedes. Colegas, hasta la siguiente. Bien, colegas, hasta la próxima. Hasta la próxima, Pachita, aunque mi colegio está en duelo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante, ¿no, Pachita? Sí. Gracias, hasta la próxima. Sí, nuestro sentido pésame al colegio Almirante Grau y también a CPS Maca, que han sufrido pérdidas. Y al colegio La Mauta. Hasta la próxima, colegio. Gracias, doctor.